Aquilena, Aquilena, Emena, Emena, ¿qué sientes? Aquilena,
la oración que ni nata, ya. Pata, papata, maitriros, guacata, maitriros, ya. Hatari, Erika, este chino es grande, Hatari. Maquio. Ajá. Con la mano, no me ve. Es un jacota chasco, batia. Mis quichu. Miski. Armaligue, amaligue. Maligue. Miku. Creen a ver, no hay patarista. Miku, miku. Erika, come, batia. Come. ¡Muévete!
minuto, ve. Mira, mira. Espera, espera, no lo sopes, no lo sopes. Con esto hay que mandar un mensaje hacia mamá. Porque estos se van al cielo. ¡Sopla, Ernesto, sopla! ¡Ay, no juegas! ¡Ya fue, Juanito, no juegas! Sí, es verdad. Yo no sé qué vamos a hacer. No pueden ni ver. Entonces, nuestro amor jamás será aceptado. Sí, tienes razón. ¿Qué podemos hacer entonces? Tú me amas, ¿verdad? Sí. Yo sé que tú me amas. Entonces, vámonos de acá. Salgamos de aquí. Sin que sepa nadie. No puedo. Sí puedes. Sí puedes. No. Vámonos. Por favor. En un descuido de tu padre. Tú te vienes aquí. Aquí mismo te espero. Yo voy a esperarte aquí. Voy a venir en un caballo. Papá se ha vuelto renegado, ¿no? Sí, pues. Desde que murió mamá, él está muy renegado. ¿Volverá algún día mamá? Sonso, ¿cómo va a volver a mamá si está muerto ya? Extraño, mamá. Mamá era muy buena. En esas temporadas el papá también era bueno. Si mamá no hubiera muerto, sería más feliz la vida. Ojalá su mamá no se habría muerto.
Se tarde ya. Mira, los demás ya han entrado a la chacra, vamos. Juanito, Ernesto, Erika, Jamoisis. Juanito, Ernesto, Erika. Cuídense a los hermanitos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Ahorita voy a volver. ¿Pero para eso te vistes así? Un rato no. Pero para mí que está haciendo otro lugar, ¿ah? No, voy a volver. ¡Hurra, hurra! ¡Hurra! ¡Margarita! ¡Apúrate! ¿Dónde es eso? A ver. No es a la Margarita. A ver, de una vez habla. Pero no sé nada, papá. Si anda ni mi tía, ni mi tía no me ha dicho que se iba a ir, papá. Y el vestadito ciego. ¿Tú sabes qué? ¿Pero dónde está la Margarita? Rosa, habla, habla. Ay, papá. No sé, papá. No sé dónde mi tía no va. Ahorita voy a ir a buscarlo. Inmediatamente voy a ir a buscarlo. Tú, corre, apúrate ya. Vaya, mi poncho. Tu caballo, apura. Ya, tú, vaya a cocinar rápido para la cocina. Urgente.
¡No! ¿Qué más, pues? ¡A ti te estoy diciendo! ¡Maldito desgraciado! ¡Infeliz! ¡Y seguramente que recién estás cocinando! ¿Ah? ¿Y con qué piensas que voy a cocinar, ah? Si cuando sales a comprarte lo que trabajas, ¡todo te lo gasto! ¡Con tus amigos por acá! ¿Qué cosa? ¡Mis amigos por acá, pero para tu conocimiento! ¿Con quienes yo tomo mis amigos? ¡Son profesionales! ¡Y no como tú, ignorante! Ja, profesionales en la borrachera, dirás. ¡Y no como vos, gastos gastando toda la cara tomando con tus amigos! ¡Mientras tus hijos miran! ¡Mira cómo están! ¡No tienen ni ropa! ¡Ahorita van a ir a la escuela! ¡No tienen nada! ¡Entonces, tú aquí sales a la calle! ¡Ganas o no ganas, ah! ¡Y si no ganas! Entonces, ¿quién sabe dónde andas? Todavía me espera. Bueno, yo voy a seguir mi contacto. Por lo menos para traer un pan para mis hijos. ¿Por un pancito? ¿Todavía te pierdes todo, tío? ¡Ya me tienes harta! ¡Ya no te soporto! ¿Por qué no te largas? ¿Qué cosa? ¿A quién vas a montar? ¿Cómo quién? La que debe largarse eres tú. ¡Lárgate! Si tú quieres, ahora mismo me voy con mis hijos. ¿Qué? A ver, ¡lárgate! ¡Lárgate! Namusun.
¡Apuren! Ya va, hazlo un cajillo, muy. ¡Aún ya está cerrado! ¡Se carga el agua, muy! ¡Se carga el agua, muy! ¡Se carga el A ver qué. Chocase. Vinter Gamón, ¿qué te entienden, dicho? Sí, papá. A ver, ¿qué van a rentar Gamón? ¿Qué? Kerosene. Fósforo. Pela. Se manda tamare. Rentar Gamón, cucata. Chévan, entonces, Juan, si le hay cucanas, tiren con una yazata. Si le hay cucanas, rato. Mami, ¿qué? Mira, pijonato. Silla calienta, calienta silla cama. Ya que cara está subiendo que uchuba. ¿Entienden dicho? Sí, papá. A ver, chavón, con una pava. Cae de allí en silla con él. Ya. Dile, ya está. Hurra. No, hurra. Patate para la caigan. Hurra. Ay, ay, rato. Tu pava, ¿con qué? Hurra, hurra. Ya, chao, chao. Chao, papá. Ya, chao. Chao, Ernesto. Chao, Juanito, rápido, regresas. ¡Suerte! Oiga, caballero, joven, acérquese por acá, que vamos a empezar a regalar viandas. Así es, acérquese, no van a tener miedo que el día de hoy hemos venido a regalar dinero, por si acaso. Compañero de trabajo que muy pronto va a ser estrella de nivel internacional. Para ello, ustedes van a conocerlo. Mira, usted dígame, pobre, ¿cómo se llama? Muy bien, no sabe. En la China es respetado, es apreciado, es admirado. ¿Sabe por qué? Porque este animalito tiene propiedad curativa. Nunca va a haber un chino enfermo, un chino que se queje del riñón, que se queje de los pulmones. ¿Por qué? Porque el chino es inteligente, se cura a base de sus animalitos, se alimenta a base de sus animalitos. Pero acá, ¿qué cosa comemos? Comemos carne, comemos nuestro burro, nuestra vaca, nuestro chancho y estamos enfermos. ¿Sí o no, señor? Muy bien. Mira. Una prueba, mira, para los inteligentes. ¿A usted cuál le duele? ¿Aquí arriba o acá abajo? Mira, una pequeña porción de la pasta milagrosa le aplica donde más le duele. A mucha gente le duele los riñones, ¿verdad? Usted debe aprender algo. Usted puede ganar dinero haciendo esto. Mucha gente no sabe hacer frotaciones, ¿sí o no? No sabe frotar. Esto es el masaje, ¿ya? Dígame, flaquito, ¿cómo se siente? A ver, dígame. Sí, un poco mejor, ¿eh? Un poco mejor. Pero puede estar mucho más mejor si usted lo utiliza toda la semana. Esto es para utilizarlo hasta acabar. Esta es la maravillosa pomada china que estamos ofreciéndole el día de hoy. En Lima lo están vendiendo a 5 soles, señor. Pero como usted
como yo soy del pueblo, les he venido a regalar, señor. Aquí está una sobrita de lo que tengo. A ver, niñito, lleve su burrito por más allá, por favor, ¿ya? No, no quiero que, porque ese burro no me va a comprender, no me va a comprar, ¿sí o no? Vaya nomás ya, por favor, no pierda tiempo, vaya por allá. Ya, corre, corre, corre. Ya, muy bien. Señor, tápenme su hueco, por favor. El día de hoy vamos a aflojar. Muy bien, vamos a aflojar. Dale saludos. Ya sabino. Don Juan, sírvete té. ¿Has hecho? ¿Qué no nos encontramos? Sí, buen negocio. Mira, joven, señora, señorita, esta es la que gana. Mira, ahí está, pum, 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 ya está, muy bien. A ver, ¿dónde está la ganadora? A ver, así, muy bien. Así usted puede ganar, puede doblar su capital. Mira, esta es la que gana, ¿ya? Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, ya. ¿Dónde está la que gana? A ver. Ah, 4 soles, ya, muy bien. 4 soles está apostando. ¿Dónde está la ganadora? Uy, 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 perdiste. Perdiste, mira. Esto es solamente cuestión de habilidad. Esa es la ganadora, caballero. Esta es la ganadora, ¿eh? Muy bien. Eso, mira. Ahí solamente tienes que jugar, ¿ah? Muy bien. ¿Quién va a apostar? ¿Quién va a apostar? A ver, ¿eh? Uy, ganó. El caballero está de suerte, caramba. Muy bien, así estamos regalando. Una cuota moneda para regalar. Esta es la que gana. Esta es la que gana. ¿Dónde está, chiquitín? Esta es la que gana. Uy, uy, ganaste. Acá está. ¿Cuánto ganaste? Ah, te ganaste 10, pero no apostaste. ¡Qué piña! Mira lo que te has perdido. Pero normal, tú puedes jugar y ganar. Para que gane. Acá está, mira. Esta es la que gana. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, ya. ¿Dónde está? A ver, vas a... Uy, 20 lucas, caramba. Este está así, está en el medio. Ya, muy bien. A ver, voltealo, señor. Volte. Uy, 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 perdiste. ¡Qué piña! Pero normal. El que la sigue, la consigue. Mira, esta es la que gana. Mira. Esta es la que gana. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nada por acá. Eso. ¿A cuánto vas a apostar? 20 soles. El señor que está con ganas de recuperar su plata. Muy bien. Ese es. A ver, sáquelo. Muy bien. Uy, 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 perdiste, caramba. Acá está la ganadora. Esta es la ganadora. Ya, muy bien. A ver, esta es la que gana, ya. A ver. Normal, puede recuperarlo. Mira. 1, 2, 3, 4. Ya está. Muy bien. A ver. Uy, uy, a ver, vamos a ver esto si está bien o está mal. Muy bien. Esto está bien. Muy bien. Ya. 10 soles, a ver dónde está para usted. A ver, destápelo. Uy, uy, uy. Ganaste, así se gana, señor. Usted invierte y recuperas. Y a veces así se gana. Así. Eso. A ver. Esta es la que gana. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Un ratito, vamos a limpiarnos el hocico. Tú sabes. Mira, a ver. Ahí está. Disculpen, tú sabes. Ya está. Muy bien. Aguanta. Ya. A ver, ¿va a apostar usted? ¿Va a apostar? Sí. A ver, ¿cuánto va a apostar? ¿Cuánto vas a apostar? A ver, perdiste, ya ves, ya perdiste. A ver, siga jugando, mira, siga probando suerte, no. Usted invierte plata y lo vuelve, ¿ya? Mi plata, por favor. Hoy has jugado, el juego es limpio, corre, ya. Ya, muy bien, eso. Esto es la que gana, mira. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. No, mi plata, no. Ganaste. Mi plata. Oye, chiquitín, ya, corre. Corre a patear tus chances, ¿ya? Corre. Cierrame ese cantidad, por favor. Plata. Esta es la que gana, mira. Oye, déjame trabajar ya hoy. Venga. Ya, corre.
¡Corre, oye, pucha! ¡Policía, por favor! ¿Qué es esto? ¡Mi plata! ¡Oye! ¡Mi papá está mal! ¡Ya! Ni a mis hermanitos doy así, pero lo voy a dar al testigo. ¡Corre, cómprate un helado, ya! ¡Corre! ¡Ya, muy bien! Esto es, mira. Esta es la que gana. 1, 2, 3, ya. Ya se acaba de la botella. Ahora sácate nomás una caja sequera porque tú has vendido una buena vaca. Vamos a ir, señorita. Un parcito más, señorita. Por favor. Yo, chanchito, no me he vendido. Pero tengo. Además, si me he sacado dos caras de sequera. ¡Mi burro! ¡Mi burro! ¡De burro! Hay un dicho de plata y mujeres, nunca me ha faltado. ¿Nunca? ¡Cari, algo! Tengo un burro para vender. Hola, señor burro. 80 soles nada más un burro. 80 soles. ¿Verdad? Este burro te va a durar, no como tu cerveza. No importa. Burrito te va a servirte para el campo, hermano. Ya, campo, ya, para eso quiero, pues. Gracias, mamá. Compramos el burro, ay, mamá. Está bien, burrito. Va. Ahora vamos a ir conmigo al campo, vamos a trabajar. Me vas a castigar. Tengo miedo. Thank you.
rápido regresas. ¡Suerte! Margarita, Margarita, linda cholita preciosa, ¿de qué me sirvió tu orgullo si en mis brazos te he tenido? Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo, mentira, estoy gozando en brazos de otra cholita. Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo, mentira, estoy gozando en brazos de otra cholita. Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo, mentira, estoy gozando en brazos de otra cholita. Aparece su hijo. Sí. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 12 años. Lamentablemente, señoras y señores, es un cuadro que grafica nuestra realidad. Esa es la situación muchas veces
básicamente en el sector rural, y ahora tenemos que hacer todos una campaña. Tiene que aparecer el niño. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo estaba vestido su hijo, señor? Estaba vestido con mi chompa celeste. Continuando con las informaciones, y ahora tenemos la presencia de un preocupado padre de familia que está buscando desesperadamente a su menor hijo. Dice que el menor se vino de la comunidad aquí a la ciudad y no se sabe. ¿Qué es eso? ¿Son helados o montones de hielo? No vendí nada. Mi padrino se enojará. Mi padre también me castigará. ¿Qué hago ahora? Debes ofrecer. Debes gritar. ¡Chupetes, chupetes, chupetes! ¡Así! ¡Si no, no vas a vender! Mi madre sale muy temprano a vender refrescos. Ella misma los hace. Es por eso que gana más. ¿Tu padre murió? No. Los dejó por otra mujer. ¿O los abandonó? Tampoco. Entonces, mi padre es carpintero. Y trabaja para el crédito. Siempre que va a cobrar, regresa borracho y sin dinero, y es por eso que a veces pelean con mi madre. Como quisiera que mi padre se vaya, es muy abusivo. ¿Sí? Sin embargo, yo no quiero que mi papá se vaya o se muera. ¿Tus padres son buenos contigo? Si es así, ¿qué haces? ¿Qué haces vendiendo por la calle? Mi mamá murió. Desde ese entonces, mi papá es muy penegón. Por eso mi hermano se fue con su novio. Y por eso se enfermó. Y yo vine al pueblo a comprar. ¿A comprar? Pero si estás vendiendo. Es que quería recuperar todo, todo lo que perdí, un maldito juego. La verdad es que no te entiendo. Cuéntamelo todo. Está bien. Por eso no puedo regresar. ¿Y dónde mi pueblo? ¿Dónde está mi padre? ¿Qué hago ahora? ¿A dónde voy a ir? No llores. Yo también. No sé a dónde voy a ir. Vine a buscar a mi padre, cantina en cantina, para decirle que ya no siga tomando y ya no gaste más dinero. Pero no lo encuentro. Mi madre, ¿dónde estará trabajando? Como quisiera ser grande y así poder trabajar, comprarme todo lo que quiero y ayudar a mi madre y a mi hermanita. Pero hay muchos niños que trabajan. Sí, pero los tratan como animales. Les riñen,
les gritan, les dicen: ¡Ey, ey, chico, haz esto! ¡Ey, chico, dame esto, tráeme esto! Y siempre cuando haces una cosa mal, te castigan, te pegan. Yo sé todo eso porque así lo trataban a mi amigo Toño. Tienes razón. Creo que la gente es mala. Sí, eso me engañaron. Creo que vivimos en una vida de engaños. Mi profesor en mi escuela me decía: ustedes son el futuro del Perú. Pero si nos tratan así de mal, ¿qué futuro tendremos tú y yo? Es cierto. Como quisiera que vivamos felices, que la vida sea diferente, que yo esté con mi padre, con mi madre, con mi hermanita, muy felices, que me lleve a jugar, estarnos riéndonos, abrazarnos. Pero no es así. ¿Cómo quisiera que la gente sea buena con los niños? ¿Cómo quisiera que esté vivo mi madre? Y es tarde, y mi hermanita está sola en casa. Adiós, ya me tengo que ir. Espera, espera. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Luchito. ¿Y tú? Juanito. Ya me tengo que ir. Adiós. Papá se ha ido viendo un cliente y no viene hasta ahora. Seguro está borracha. Otra vez, como siempre. Borracha y borracha. A ver. Ya. Yo me voy ya nomás. Voy a ir a vender. Ojalá que termine. A ver. ¿Te visitó? A ver si bien lo que te he dicho, lo que te he encargado. ¿Ya? No, mamá, mira, vas temprano. No te preocupes, hijito, sí voy a ayudar, pero ojalá esté bien. Ya. Chau, hijita. Mamá, ¿me traes manzana? Ya, hijita, ya. A mí me traes carrito, la otra vez me has dicho ya. Sí, sí, ya. Te voy a comprar, ojalá esté bien, ya. Chau. ¿Tú crees que todo fue fácil?
Tu libertad nos costó mucho dinero, mucho sudor, muchas vidas. ¿Sí o no, muchachos? ¡Chapare mierda, carajo! ¡Tienes razón, jefe! ¡Nos costó mucho tu libertad! Casi perdemos la vida, pero ahora entiendo que valió la pena porque te conocemos. ¡Salud, porque estás de nuevo! ¡Salud! 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 ¡Hermachi! ¿Recuerdas? ¡Recuerdo los buenos tiempos! ¡Recuerda lo que fuimos! ¡Una banda organizada, carajo! ¡Esa banda organizada sigue siendo organizado! ¡Ahora veo que estás con gente nueva! ¿Quiénes son? ¡Ahí tienes a un muchacho! ¡Gente nueva! ¡Y le dicen el automático! ¿Automático por qué? ¡Porque paisita! ¡Para tu información! ¡A mí nadie se escapa! ¡Ningún cajero automático! ¡Si se trata de billete! ¡Te preocupes! Aquí está la solución, por si fuera poco. Mira, mira mi muñequito. O este loquito, a cualquiera le meto rata. ¿Tú? ¿Quién eres? A mí me dicen costelero, hormiguero, claro, ¿por qué? Porque no hay muro ni techo que se me oponga. Así que automático, cordelero. ¿Y este qué mierda es? Yo soy rápido. Rápido. El rápido por abajo. Y aquí está mi sombra. Sombra y todo. Así tiene que ser. Pachi, veo que has organizado una buena banda, carajo. Sí me gusta esa banda. Eso no es todo. Ahí te tengo una sorpresa. Adelante con la sorpresa. Esto que pasa. De un irresponsable conductor de un vehículo que atropelló a esta humilde señora junto a su bebé. De inmediato se dieron a la fuga, así manifestaron los testigos. La policía tiene ahora una ardua labor para dar con los responsables de este lamentable hecho. Ya.
Vamos a activar la UCI. Vale. La UCI, de frente. Ábrete la puerta, ábrete la puerta. Va a ser paro, está respirando mal. Está respirando muy mal. Vamos, vamos, vamos. Prepárense para ventilarla y paro cardíaco. La paciente va a hacer paro cardíaco. Vamos a trasladarla a su cama. Vamos, 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 vamos. Vamos a moverle en bloque. Vamos a moverle en bloque. Está respirando muy mal. Electrodos, por favor. Prepárense para la vía. Prepare para tu intubación, su equipo. Monitores, monitores. Va a ser paro, la paciente va a ser paro. No se nota, no se nota. Apúrese. Está en la sistolia. Prepare adrenalina, prepare adrenalina. Dos ampollas de adrenalina. Sigue ventilando, sigue ventilando. Ha hecho paro. No, dos, tres, cuatro, cinco, ventila. Ya está mejor. Dos ampollas de lidocaína, carga de lidocaína. Vamos a conectarla. Y está respirando. Latido, hay buen latido. Si hay un buen latido, si hay respuesta neurológica. Sí. Uy, está excelente. Yo creo que se va a recuperar en forma satisfactoria. Voy a tomar la... quedan en el camino y otros continúan a cualquier precio, y para eso todo vale. Mentiras, engaños, todo vale, carajo. Estamos en guerra. Ahora me tocó a él y mañana me voy a tocar a mí. Dale la nueva chupando y será ti
gran bandido. Y hubo varios con mi padre. Y me voy a decir algo a mí. Ay, yo que voy en el hotel, hermano. A mí la mujer me quiere.
Betis. Chupetes. Betis, ¿tienes? Se me acabaron. ¿Se te acabaron? Sí. ¿Has ganado alguno? Nada. Nada. Eso es para ti. Toma. Agarra. ¿Qué tengas miedo? Es plata. Escuché, es bueno. Ven. Ven. Yo sé que tú eres un niño inteligente. Quiero que me des un gran favor. ¿Ya? Quiero que hagas. Este es el lugar. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí. Muy bien, muy bien. Vas a ir de frente por el pasadizo. Llegas a la puerta, a la mano derecha. ¡Ahí es! Y cuidadito, voy a estar vigilándote. ¿Entendido? Sí. Muy bien, anda ahí. ¿Y cómo es? ¿Todo en orden? Felizmente, esperemos que salga bien. ¿Novedades? Ninguna. Muy bien, y vigilando. Nervioso. ¿Qué de qué está? ¿Está de visita? Sí. Muy bien.
¡Luchito! Hola. ¿Pero qué haces acá? Vine a ver a mamá. Sufrió un accidente. La atropellaron. Pero felizmente se está recuperando. ¿Qué? ¿La atropellaron? Sí. Pero... ¿y tú? ¿Qué haces acá? No sé. Me metí en un problema. No sé qué hacer. Me persigue. ¿Quién? Soy delincuente. Dime, por favor, ¿qué pasa? Me he pegado. No. Ya me estoy dirigiendo. ¡Luchito!
Al causante de mis problemas. Mi padrino se enteró de todo. Luego me comprendió y me regaló muchas cosas. También para mi papá, para mis hermanitos. La gente no es tan mala como yo pensaba. ¡Papá! ¿Dónde está? ¿No hay nadie? ¿Te sientes bien? ¿Te tranquilas? Dime, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Me siento bien, está la calle, estoy solita, ¿cómo no? Vamos a ver. Me siento culpable de todo lo que ha pasado. Tú salías a trabajar. Mientras yo me emborrachaba, olvidando mi familia. Te prometo que ya no volverá a serlo. Ojalá que sea así. Te juro que va a ser así. Los dos juntos trabajaremos en la casa. ¡Papá! ¡Ernesto! ¡Erika! ¡Ya llegué! ¿Dónde están? ¿Papá? ¿No hay nadie en casa? Papá se fue. ¿Qué? ¿Y a dónde se fue? Se fue para siempre. ¿Cómo es eso que para siempre? Le dio un infarto. ¿Qué? ¡Murió! ¡No! ¡No! ¡No, papá! ¡No! 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 ¡Papá! 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 Es nuestra culpa. Cálmense. ¡Pero papá! Ya nada se puede hacer. ¡Yo tengo la culpa! ¡Yo! ¿Por qué no regresé a tiempo? ¡Cálmate, Juanito! ¡No, por favor! ¡No llores! ¡Papá! ¡No se haga nada! ¿Por qué no se haga, papá? ¡No, papá! ¡No! Thank you.
Gracias.